Hoy en día acostumbramos recordar al Padre Pío como obrador de milagros. Sin embargo, él fue, probablemente, mejor conocido en su tiempo como un padre y director espiritual para incontables almas. Dio sabios y santos consejos a aquellos que luchaban por una vida santa en el mundo. Gracias a esos sabios consejos, guió a muchas almas al cielo. Aquí tenemos los cinco hábitos de vida que, según el Santo Padre Pío, todos los católicos deben practicar. Y esta... Número 1. Confesión semanal. La confesión es el baño del alma. Debes ir al menos una vez a la semana. No quiero que las almas estén alejadas de la confesión más de una semana. Incluso una habitación limpia y desocupada acumula polvo. Vuelve después de una semana y verás que tienes que limpiarle el polvo otra vez. 2. Comunión diaria. Es muy cierto, no somos dignos de tal regalo. Sin embargo, acercarse al Santísimo Sacramento con pecado mortal es una cosa, y ser indigno es otra. Todos nosotros somos indignos, pero es Él quien nos invita. Es Él quien lo desea. Humillémonos y recibámosle con un corazón contrito y lleno de amor. 3. Examen de conciencia todas las noches. Una vez alguien le dijo al padre Pío que pensaba que el examen de conciencia cada noche era inútil porque él sabía que era pecado cuando lo cometía. A esto el padre Pío le contestó, Es muy cierto, pero todo comerciante experimentado en este mundo no solo hace seguimiento del día, sino también sobre si ha ganado o perdido en cada venta. Por la noche lleva la contabilidad del día para determinar qué debería hacer al día siguiente. De lo que se sigue, que es indispensable hacer un riguroso examen de conciencia, breve pero lúcido cada noche. 4. Lectura espiritual diaria. El daño que viene a las almas por la falta de la lectura de libros santos me hace estremecer. ¿Qué poder tiene la lectura espiritual para llevar al cambio de vida y para hacer incluso que los mundanos entren en el camino de la perfección? 5. Oración perseverante. Si no logras meditar bien, no dejes de hacer tu deber. Si las distracciones son numerosas, no te desanimes. Haz la meditación de la paciencia y tendrás beneficios. Determina el tiempo de tu meditación y no dejes el sitio antes de acabar, incluso si tienes que ser crucificado. ¿Por qué te preocupas tanto de no saber cómo meditar como te gustaría? La meditación es un medio de alcanzar a Dios, pero no es un fin en sí mismo. La meditación tiene por objeto amar a Dios y al prójimo. El amor de Dios con toda tu alma sin reservas, y el amor al prójimo como a uno mismo. Y así habrás cumplido la mitad de tu meditación. Santo Padre Pío ruega por nosotros. Estas cinco reglas de vida fueron tomadas del artículo Santo Padre Pío del reverendo padre Jan de la Orden de Frailes Menores Capuchinos.